Bueno. Hoy vamos al Parque Nacional Corcovado por 3 días. Les voy a enseñar más o menos cómo es la ruta. Vamos a entrar 20 kilómetros caminando de Karate a Sirena. 2 noches en Sirena. Y luego salimos por Los Patos para que ustedes vean cómo es la ruta. Hoy vamos con este montón de valientes. Protejamos nuestra naturaleza. Sí. Y vean qué paisaje, sí. Gracias por traernos. Un placer. Gracias. Bueno, ahora sí, ya estamos llegando a la estación La Leona. Esta es la primera estación. Luego aquí vamos a Sirena, donde nos quedamos 2 noches. Y luego seguimos a la estación Los Patos, por donde vamos a salir. Aquí está todo el grupo, vean allá. Hola, hola. Vean, aquí vamos, y las que nunca pueden faltar en este sendero, las lapas rojas. Ahí van, vean las, qué belleza. Vean qué belleza. Es que se camuflan muy bien con el color rojo de las hojas. Y vean el paisaje. Bueno, aquí vamos llegando a la playa donde llamamos La Terronera. Este es el paso que con marea alta no puedes pasar, porque como pueden ver, hay ahí un peñón y la ola llega hasta aquí, hasta la pura roca, entonces no te deja pasar. Pero vamos con la marea bien. Ahora sí, ya es las 12:30. Este es quizás el trayecto más difícil de la playa, porque es, digo, todo el recorrido, porque es pura playa, aquí no se puede meter uno al bosque. Entonces, más o menos como 1 kilómetro y al puro sol. Pero bueno, después de esto viene el almuerzo. Vean, así son las vistas durante el camino, son preciosas. Bueno, ya llegamos a Río Claro. Ha sido bastante caliente el día. Por dicha ha habido brisa, pero si no, vean qué lindo, ya estamos a media hora de llegar a la estación Sirena. Bueno, finalmente llegando a la estación Sirena. Pues chicas, duramos como 10 horas, pero claro, veníamos despacio. Habíamos decidido que no íbamos a caminar muy rápido, que íbamos a disfrutar para que nadie se fuera a deshidratar y no tener algún problema. Así que la idea era disfrutar. Y allá vienen. Pero lo lograron. Ya mañana será otro día. Bueno, ahora sí, ya hicimos la primera caminata de la mañana, desayunamos. Ahora vamos al sendero Espabeles. Regresamos, almorzamos, hacemos otra caminata y nos quedamos a ver el atardecer. Y ya así concluiríamos el segundo día para hacer el tercero, que sería mañana. El día de hoy es más tranquilo, es más para ver animales. Ya vamos sin mochila, solo el agua. Y ahí viene todo el grupo. Hasta ahora todos están vivos. Saludos, grupo. Mañana aquí entramos a Los Patos. Bueno, ya hoy es el último día, el tercer día. Ayer entramos antier por Karate, ayer todo el día en Sirena y hoy salimos a Los Patos.
Este es el grupo Valientes que están rompiendo todos los récords habidos y por haber. Pero no diga cuáles. Ahí después en otro video le digo cuáles son los récords que están rompiendo, sí. Y aquí está la estación Sirena. Va a ser una caminata linda, ardua, larga, pero divertida. El segundo es el tiempo de espera. Sí, de aquí vamos a Los Patos. Vean, ahí está el rótulo ya. Bueno, ya llegamos al río Pao. Son 5 kilómetros, más o menos 2 horas de caminata. Y el equipo, bueno, todavía tiene energía suficiente. Están deseosos, quedan 20 kilómetros más. Yo creo que tranquilamente se le pueden meter 5 más y los aguantan. Vean, vean. Esto es para que los van al gimnasio. Toda esta gente son de gimnasio. Vea qué flexibilidad al pasar por debajo de un árbol. En el paño. Vea, vea. Hasta ahí, la IVA pasó haciendo limbo ahí por debajo del palo. No, 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 ya se quedó. Vea. Ahí se quedó uno pegado. Ese viene para atrás. Ahí está, ahí está. Y ahí viene la fila atrás. Vamos a ver cómo pasa ahí en el otro. Amáñate. Vean, vean. Eso es tener experiencia. Vean ustedes, experiencia que da la vida. Miren cómo, qué cuerpos más elásticos. Vean cómo se moja una diva. Sí, es que si estoy insegura, no me voy a ponerme a payasear. No, es que no me vio a mí. Aquí vamos. Una de las cosas lindas de las junglas en Costa Rica son los monos aulladores. Oigan, qué increíble. Para uno que está acostumbrado, aún así lo impresiona los sonidos. Ahora imagínense el que viene a la selva si nunca ha escuchado los monos aulladores. Una belleza. Eso hace dar un sentimiento como de que estás en un lugar muy salvaje, muy remoto. Puro Jurassic Park. Oiga, es como ir en tierra de dinosaurios. Ya finalmente llegando aquí a Los Patos. Eso. Vean, los sobrevivientes. Pura vida, los sobrevivientes de Los Patos. Bernie nos vino a topar y nos trajo sandía fresca. Vean qué rico. Y aquí están, vean. Qué rico. Y con los labios rojos. Sí, que no se pierda el glamour. Nunca. Y allá vienen los demás. Que un último belleito. Último video. Oiga, un último video. A ver, ¿qué les pareció la caminata los 3 días? Nos encantó. Felices. Fuerte, es fuerte. Es muy linda, fuerte. Muy linda. Pero muy linda. Es un reto siempre espectacular. Espectacular. Esa travesía siempre es la disfrutamos montones. La disfrutamos montones. Y la cantidad de animales que vimos, increíble. Espectacular. Montón de dantas, saí. Faltó el puma. La próxima. El puma y las culebras. Hoy nos faltaron las culebras también. Pero bueno, pero recomendado, recomendado. Si usted es amante de la naturaleza, tiene que hacerlo. Gracias. La plato negro. Gracias, sí, Nito. Sí. Nito, Nito, por acá. Gracias. Gracias, Nito. Lo vamos a inmortalizar. Así es. Qué bueno.